you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz. Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Pues el día de hoy les traigo esta propuesta de maquillaje para este 14 de febrero, para que se vayan a una rica cenita con su amorcito precioso, se vean súper guapas. Es una propuesta que les traigo, la verdad es algo que no hago mucho con estos tonos, pero se me antojó hacer como algo muy 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 cargado para festejar este día del amor y la amistad. Pero bueno, hermosos, pues si quieres ver cómo es que yo realicé este maquillaje, pues no te muevas y sigue viendo este video. Voy a comenzar con el maquillaje de ojos, por eso no me he puesto base y les muestro tal cual son, porque como voy a usar glitter, pues ya saben, después se mancha todo y no se ve nada, nada lindo. Voy a comenzar a poner en mi párpado un corrector. No voy a poner prebase, esta vez voy a poner un corrector. En todo mi párpado. Y lo voy a estar difuminando con el dedito porque siento que se difumina mejor. Se me fue la palabra. Pero se difumina mejor en el párpado, o por lo menos en el mío, con los deditos, con el calor. Se integra, esa era la palabra, integra. Voy a estar sellando con un polvo suelto. Bueno, después estoy un poco indecisa qué paleta voy a estar utilizando, pero yo creo que... quiero hacer algo como en tonos rosas. Tengo esta que es de Bisú, es la de Sinaloa, y quiero estar utilizando este tono rosa. Pero me encontré, no me encontré, más bien vi esta paleta de Andy Espinosa. Ya se las he mostrado y tiene los colores que yo quiero utilizar, que este que está aquí y el glitter prensado en rosa, aunque aquí tengo un glitter suelto que es un poquito más pigmentado, un rosa más fuerte. Entonces yo creo que voy a estar poniendo primero este color de aquí para que sea uno de mis primeros tonos de transición. Me encantaría que esta paleta trajera un espejo. Bueno, ahora con una brochita pachoncita, pero no tan pachoncita, voy a estar poniendo, es que quiero algo entre rosa. Sí, voy a estar poniendo, yo creo que, no sé, voy a estar poniendo este tono naranjita. Me voy a arriesgar con este tono naranja. Yo espero que sea el naranja que yo quiero. No, yo creo que el de la misma paleta, miren, es este tono. Este tono que está aquí es el que voy a estar poniendo como mi primer tono, ya fuerte, fuerte, fuerte. Ya sé que se ve medio raro, pero no desesperen. Todo tiene su chiste, con paciencia. Bueno, ahora con otra brochita de estas voy a poner ahora sí el tono rosa, que es este tono que les comento que siento que es el tono que estoy buscando. Pero este tono lo voy a poner un poquito más abajo de donde puse el naranja. El naranja lo subí un poco más arriba de mi cuenca. Este lo voy a poner más abajo.
Bueno, pues ya que tenemos esto, ahora vamos a limpiar el párpado con una prebase, un corrector. Yo utilizo este, que es el de cara. O también pueden utilizar este, también es muy muy bueno, nada más que si es como más líquido y si debes de saberlo manejar muy bien. No se preocupen que ya está manchado lo demás, ahorita lo vamos a arreglar. De la misma sombra rosita que pusimos, vamos a poner un poco aquí en la esquina y lo vamos a difuminar hacia adentro. Y ahora con este color de Bisú, que es un tono rosita, es el tono vintage, voy a ponerlo donde puse el corrector. Y bueno, pues ahora voy a estar poniendo esta sombra que es un glitter prensado. Tengo aquí uno más rosita que es de MC Cosmetics o de My Colors anteriormente. Yo creo que voy a estar poniendo un poco de los dos. El de MC Cosmetics sí necesita pues pegamento para glitter. Este de la paleta ya no. Nada más lo pones y solito se adhiere. Pero yo lo quiero súper cargado de glitter. Y que se vea mucho, 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 mucho. Entonces por eso voy a estar poniendo de los dos tonos. Vean, no necesita pegamento, pero este que voy a poner sí necesita. Entonces vamos a poner un poco. Estoy poniendo un pegamento de la marca City Color y con el dedo y ya nada más con la misma brochita que pusimos el color rosa vamos como a integrar, a retocar, a quitar todo lo que no debe de ir. En el huesito de la ceja voy a estar poniendo una sombra clara para dar un poco de luz. Ya sé que ahorita no se ve muy bien el maquillaje porque no tenemos ni las cejas ni el rostro, pero ya ahorita se integra. Y bueno, vamos con el rostro y ahorita terminamos lo que son los ojitos. Ya traigo primer, me puse uno de Benefit que por aquí andaba, pero creo que ya se perdió. Aquí está, este de Benefit fue el que me puse. Déjenme limpio bien aquí porque tengo brillos. Bueno, ahora ya puse el primer, voy a hacer mis correcciones. Ustedes saben que pues tengo que cubrir las imperfecciones que tengo. Ahorita tengo más porque ando en mis días de locura. Entonces con el corrector naranja vamos a hacer... a cubrir nuestras manchitas en color oscuro, bigote. ¡Qué fea me veo! El color verde para rojeces. Y voy a estarlas difuminando con estas esponjitas de By Apple Accessories que tiene poquito que me llegaron. Ellos cambiaron la presentación. La presentación anterior era esta.
Pero esta presentación siento que se ve mucho más profesional. Este es el paquete de aplicadores tipo quesito, el más pequeñito. Y ¿saben qué me gusta? Que tiene un broche Ziploc. Es como una bolsita Ziploc. Es mucho más fácil guardarlas. Porque pues siento que así te ahorras como demasiado producto. Más cuando te dedicas al maquillaje y me gusta difuminarla. Oh, se sienten súper suaves. La otra vez me preguntaban si se pueden usar tanto húmedas como secas. O si se pueden usar mojadas más bien. Y yo les dije que sí, no hay ningún problema. Yo las he utilizado mojadas y me dejan el maquillaje súper bonito. Y me gusta porque las puedo ir como rotando y así ya. Con una sola aplico mis correcciones. Tengo también esta, que esta es la esponja, es una esponjita, pero quiero que vean la forma. Les mencioné en un video que se parece muchísimo a una que tengo de NYX, pero claro, esta es mucho más económica, la de NYX es carísima. Y voy a utilizar por primera vez esta base de Yves Rocher, que es Zero Default. No sé, el tono, no sé si me vaya a quedar bien, no. Creo que me queda oscura, pero no importa, nada más quiero ver cómo funciona. Ya si me funciona, pues la estaré como preparando con otras bases más claras. Y con la esponjita la voy a estar difuminando. Me queda muy oscura. Parezco negrita cucurumbe. No tanto. Ahora voy a poner corrector de Maybelline en las ojerillas. Un poco aquí, un poco acá. Tomamos otro quesito y difuminamos. Me encanta cómo difumina el corrector estos quesitos. Con el mismo polvo translúcido de Laura Mercier voy a estar sellando mi corrector y me gusta ponerlo con otro quesito. ¿Saben qué? No. Lo vamos a poner con estas, que también me gustan mucho. Son unas esponjas, se llaman esponja de look. Igual es de By Apple, vean la nueva presentación y vean esto. O sea, el material es excelente. Y más que este polvo es carísimo y no trae una borlita ni nada. Entonces con este me va a servir para sellar esta parte de acá abajito de mis ojitos. Es un maquillaje muy cargado, muy de mis maquillajes que yo hago, pero dije, ahora me voy a arriesgar. Y el resto de mi rostro lo voy a estar sellando con este polvito de la marca Helden. Aunque esta base queda bastante mate, un poco en la frente, un poco porque ya con el fleco ya no podemos poner tanto producto. Voy a hacer mi contorno, lo voy a hacer con este que es el Hoola de Benefit para regresar dimensión al rostro. Es un maquillaje muy cargado, es un maquillaje que pues utilizaría yo en alguna cena. Ustedes pueden modificarle, nada más les traigo como un poco de idea. De rubor voy a estar poniendo este que es el de Too Faced Sweet Peach. Voy a estar poniendo este rubor. Y de iluminador voy a estar poniendo de esa misma paleta, de esta. Voy a estar poniendo este que está aquí.
se vale brillar porque vamos a salir de noche a brillar como las estrellas. Para terminar los ojitos voy a hacer un delineado con este delineador de NYX en tono negro. Tengo miedo. Cargado, muy pegado a la línea de las pestañas. Bueno, ya puse también pestañas postizas. Me preguntaban la otra vez cuáles estaba utilizando y son estas de la marca Helden, que es el modelo número 07. Es esta marca, chicas, que encuentran en 16 de septiembre en el centro. O también creo que en... Bueno, mejor les dejo en la cajita de información donde las pueden encontrar, porque si no, la verdad no me acuerdo mucho. Y vamos a terminar con los ojitos. Voy a estar poniendo los dos tonos que puse primero en mis ojos como tonos de los de transición, si así se pueden llamar, que fue el rosa y el naranja. Los voy a combinar y los voy a estar poniendo en la línea del agua inferior. Y en el lagrimal voy a estar poniendo, déjenme encontrar una brochita, un poco de una sombra metálica de la misma paleta. Iba a poner lápiz negro en la línea del agua, pero siento que hace que mis ojos pues se vean más chiquitos, entonces mejor así lo vamos a dejar. Y para los labios, como ya tenemos suficientemente los ojos supercargados, voy a estar poniendo este, que es un labial de Too Faced. Este no es un labial mate, solamente es como un brillo, pero que te da mucho color. Es el tono... ya ni se le ve... se lo, Milted Chihuahua. Pues ya, ahora sí es como terminamos así el maquillaje. Encima del labial de Too Faced me puse un brillo de los Crystal de Adara en el tono número 12. Y vean, me gusta mucho cómo se ve. Y pues sí, es una propuesta que les traigo, algo cargada, algo fuera de lo que yo siempre les suelo como presentar. Pero pues yo espero que este maquillaje y este video les haya gustado. Regálame un like, por favor. Suscríbete al canal si es que aún no estás suscrita. Y te espero en mis redes sociales, sobre todo en mi Instagram, porque por allá todos los días subo cositas nuevas. Chicas, y me sorprendieron mucho las esponjas de By Apple Accessories. De verdad me dejaron súper sorprendidas, porque en el área del corrector, cuando lo difuminé, se difuminó bastante bien. Y eso me ayudó a que no se me marcaran las líneas que siempre se me marcan aquí abajo. Entonces yo creo que se van a convertir en unas de mis favoritas. Y la de la base, híjole, me encantó cómo me dejó la base. No sé si puedan ver. La base me gustó, sí es un tono más oscuro a mi tono de piel, pero no importa, la voy a hacer más clara con alguna base más blanca, porque me encanta cómo me dejó la textura, el acabado. Me gustó muchísimo. No fue como reseña de productos, fue más bien un maquillaje, pero quería darles mi punto de vista de los productos que estoy utilizando de primera vez en este video, chicas. Pero bueno, pues ahora sí, yo me despido. Las quiero mucho, que pasen un feliz 14 de febrero en compañía de sus seres más queridos. Les mando un beso enorme, las quiero hermosas, bye.